All right, time to start the class. Vamos ya encendiendo nuestras cámaras. Ya veo que somos 9 en la clase, muy puntuales. Listos para iniciar la clase. Solo veo a Robert. All right. Okay, vamos a encender nuestras cámaras, chicos. Tomemos estos minutitos antes de las 7 para que podamos configurar la cámara, tal vez el micrófono. Ahí estamos. There we go. Ya veo por ahí a Manuel. Hi, Manuel. Y los demás, vamos con cámaras encendidas. Eso. Ok, 7 o'clock. Ya somos 10 en la clase. Vamos a revisar el chat. Tal vez alguien ha escrito, creo que hasta ahorita nadie ha escrito el chat de WhatsApp. Entonces significa que todo está bien. Ok, ya vienen llegando sus compañeros. Perfecto. Bien, ahí están ya. Bien, ok, vamos a dar inicio ya a la clase, chicos. Good night, good evening. Vamos a dar indicaciones generales. Me imagino que ya les compartieron un par de indicaciones previamente, ¿verdad? Al inicio del curso. Siempre hay indicaciones que compartir. Entonces, vamos a reforzar esas indicaciones para que si hay cualquier duda desde la clase número 1, nosotros podamos aclarar cualquier duda que exista. Ya veo a Ana María por ahí. Ok, me dice ahí, no se escucha. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí, vaya. Eliseo. Vamos a empezar. Antes de dar todas las indicaciones, ¿cuántos ya habían trabajado con clases virtuales y con Zoom? ¿O será primera vez que estamos trabajando con Zoom? Primera vez. Primera vez, Manuel. Muy bien. ¿Y los demás? Una vez, yo nada más. Una vez nada más. Ah, ok, perfecto. Sí, porque se puede presentar ese tipo de inconvenientes, pero por eso les digo, vamos despacio, conociendo cómo funciona. Ah, por Meet. Es muy similar. Guillermo nos dice que ya había recibido clases por Google Meet. Es bien similar la plataforma, solo que Zoom es un poco más interactivo. Ya vamos a ir acostumbrándonos, ¿ok? Se van a acostumbrar, apenas es el inicio de un largo recorrido. Antes que nada, felicitarlos porque han tomado una decisión de apartar parte de su valioso tiempo, parte que del tiempo que podrían estar en casa, acostadito, viendo televisión después de un día, pero no, han decidido apartar ese tiempo para aprender inglés. Okay, así que iniciamos con eso. Mientras damos las indicaciones generales, ahí traten de configurar su cámara para que pueda estar encendida. All right. So, let's start right now. No se preocupe, Guillermo me dice que solo estará de oyente porque trabaja hasta las 8. Vaya, quédese ahorita como oyente, Guillermo. Tal vez ya posteriormente podría pues activar la cámara. Si no, ya nos justificó porque tiene la cámara apagada. There we go. So, who is the teacher? Vaya, sabe. Se preguntan, ¿quién es la teacher? ¿Quién nos va a estar acompañando en el principiante número 1? ¿Quién está a cargo del grupo? Here we go, class. Les presento un poquito de mi información. ¿Ok? Vamos a dar inicio con la presentación del curso. Here we go. Estamos ahorita en el programa Inglés para el
trabajo. English or work. Okay, este es el módulo, o más bien dicho, este es el curso que ustedes van a estar llevando. Van a ir desde el principiante número uno y vamos a finalizar allá por el avanzado. Créanme que puede ser un año, tal vez, algo extensivo el programa, pero yo he visto buenos resultados. Ya tuve la oportunidad de tener grupos de avanzado y solo han aprendido inglés con este programa. Entonces, sí, yo sé que ustedes van a lograr llegar hasta su meta, que es comunicarse de manera fluida en el idioma inglés. Entonces, this is principiante module one. Okay, a little bit about the teacher. Who is the teacher? En mi caso, mi nombre, Carmen Elena Argueta. Déjenme ponérselos por ahí para que puedan tomar nota también en su cuaderno. Carmen Elena Argueta. En mi caso, ya tengo un par de años, alrededor de 12 años, impartiendo clases de inglés. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes niveles, desde los más chiquitos, que van desde los 3 años, más que todo, niños, adolescentes, adultos. Entonces, ya he prácticamente convivido con diferentes grupos. Ahí está mi nombre, Carmen Elena Argueta Villegas. Me pueden llamar Teacher Carmen, Teacher Elena, Teacher Carmen Elena, that's all right. Okay. Casi todos me llaman Elena, pero está bien. Okay. Me gustan mis dos nombres, no hay ningún problema, como ustedes quieran llamarme. Graduada de la Universidad de El Salvador en la licenciatura en idioma inglés. También he tenido la oportunidad de complementar mi licenciatura con diferentes cursos. ¿Okay? Igual trabajar en la traducción de documentos, interpretación para personas nativas, hablantes del inglés. Ahí está un poquito de la teacher para que puedan saber como la información básica de la teacher. That's all right. Creo que esta información ya se las habían compartido, pero reforcemos con respecto a las tareas y las evaluaciones que nosotros vamos a estar desarrollando en el principiante número uno. Se nos indica que es necesario obtener como mínimo el 80% en promedio de tareas, pero fácilmente nosotros podemos llegar al 100% en nuestras tareas y evaluaciones. Y de igual manera, todas las tareas que son evaluadas se encuentran en la plataforma. No sé cuántos ya tuvieron acceso a la plataforma, ya fueron a revisar si les aparece el curso, si ya pueden accesar a la plataforma. ¿Cuántos accesaron ya? Ya pude entrar. Muy bien, ¿quién más? ¿Y el resto de la clase? ¿Ya pudieron ingresar a la plataforma? Sí, yo ya pude entrar. Muy bien, ya puedo entrar. Vaya, Guillermo me indica que todavía no. Karen, Patricia, también. Carlos Antonio, excelente. Los demás, ¿ya pudieron ingresar a la plataforma? Si no, tomamos un recorrido rápido. La plataforma va a lucir. Miren, cuando ustedes vayan avanzando en los módulos, se les van a ir acumulando todos sus cursos y van a tener ahí archivados una vez finalicen. Pero en su caso, ahorita debe aparecerles este. Les principiante, módulo 1. Así debe de llamarse su curso. Si se fijan, en el curso nos aparecen diferentes secciones. Sección 1, 2, 3 y 4. Cada sección representa una semana de clases. ¿Ok? Lo que nos indica que vamos a estar juntos por 20 clases. 5 clases cada semana. Sí es cierto que estamos iniciando un día martes, pero se va a ir complementando. Se va a ir complementando las fechas y si se fijaban en la diapositiva anterior, nos indicaba que vamos a dar inicio este día
¿Qué fecha tenemos clase? El 18, ¿verdad? 18, y vamos a estar terminando allá cerca de el mes de mayo. Okay. Entonces, tenemos ahorita las tareas que están en plataforma, ya vamos a ir explicándolas y tenemos también dos evaluaciones, que es el examen de medio curso o también llamado midterm exam. Tenemos el examen final, final exam. Son dos evaluaciones que están en plataforma. ¿Ok? Una está exactamente al finalizar la sección número 2, o sea, la próxima semana. Cuando cumplamos ya nuestra clase 10, por ahí vamos a ir dando inicio con el midterm exam. Examen final. Se encuentra justo al final de la sección número 4. Ahí está. Let's continue. Preguntas hasta ahorita. Preguntas sobre la plataforma. Yes. ¿No? Yo tengo una pregunta. Dígame, Robert. ¿Las tareas son manuscritas o por Word o cómo? En este caso, trabajamos todas las tareas en plataforma. No tienen que complementar nada a mano. Ya les voy a mostrar cómo luce una tarea y cómo la vamos a complementar. Muy buena pregunta. Vaya. Ya vamos a ir a esa parte. En el caso de los requerimientos en cada clase, ¿cuántas clases dijimos que vamos a tener en este módulo? ¿Cuántas? How many? 10, ¿Serán 10? 20. Muy bien. Gracias por 20. complementarme. Son 20 clases por módulo. 20. ¿Okay? Todas las clases necesitamos complementar esta información o estos requerimientos. Al iniciar la clase o al conectarse, deben hacerlo con su nombre completo. ¿Okay? Sus nombres y sus apellidos. ¿Por qué? De Zoom, nosotros tomamos la asistencia. Siempre que ustedes se conectan, si se fijan, empieza a contar el tiempo, porque son 2 horas de clase, de las 7 hasta las 9. Entonces, Zoom va marcando cuántos minutos ustedes están presentes en la clase. Es por eso que necesitamos que escriban su nombre completo para que cuando las personas que nos apoyan en la academia el día de mañana vayan y revisen esa información, aparezca su nombre completo y los minutos de conexión en clase. Algo muy importante es mantener su cámara encendida durante toda la sesión. Sé que estamos desde casa, no se preocupen, entendemos el esfuerzo que están haciendo, pero sí, créanme que es mejor la interacción que tenemos cuando nos podemos ver. ¿Okay? Acordémonos que estamos aprendiendo a interactuar con un idioma que no es nuestro. Y es mucho más fácil aprenderlo, no solo escuchándolo, solo escribiéndolo, sino viendo los ademanes o ese lenguaje no verbal que también usamos. Porque imagínense que yo les diera la clase así, ¿cómo se sentirían? Hey, ¿dónde está la teacher? ¿Será que está acostada en la hamaca? ¿Será que está cenando mientras está ahí? No es la misma experiencia. Entonces, ya si encendemos mi cámara, sé quién me está hablando, sé cómo luce esa persona, sé cómo está haciendo el movimiento con sus manos. Si no le entiendo lo que me dice en inglés, por lo menos voy a entender con el uso de las manos, el lenguaje no verbal. Por eso, cámara encendida durante las clases. Es comprensible de que atrás de mí muchas veces esté pasando alguien. O puede ser que me puedo levantar un ratito, claro, son 2 horas, perfecto. Pero tratemos de ubicarnos en un lugar donde mi conexión de internet sea estable y donde yo pueda concentrarme en la clase, ¿ok? Para que podamos aprender de una manera más clara. Ok, ¿quedó claro eso de la cámara encendida, chicos? Sí, clear. ¿Sí? ¿Cámara encendida? Muy bien, así que tratemos de encenderla. Bueno, no tratemos, encendámosla, mantengámosla encendida durante todo el
bloque de clases, 2 horas. Participación activa durante toda la clase. ¿A qué se refiere? Sí, es cierto que vamos iniciando con el módulo, pero al inicio puede ser que me dé pena. Yo conozco quiénes son mis compañeros y me da pena equivocarme y que después ellos me vayan a decir, ah, te equivocaste en la clase. No, aquí todos estamos en el mismo nivel, ¿ok? ¿O será que tengo a alguien de avanzado en este módulo? No, ¿verdad? Todos están iniciando del principiante número 1. Entonces, los errores sí son válidos en esta clase. Sí son permitidos. Nosotros aprendemos de una manera en donde cuando me corrigen, asimilo la corrección y créanme que no se olvida. Así que participemos, no tengan miedo de participar, no tengan miedo de equivocarse, que es parte del proceso. Vamos a estar 120 minutos conectados. Como les explicaba, la asistencia de Zoom genera este reporte en cada clase. Su meta es cumplir con 120 minutos diarios, ¿okay? Para que la asistencia, pues, se considere una asistencia efectiva. La asistencia la voy a estar tomando en 2 ocasiones, al inicio de la clase y cuando ya estemos en la segunda hora de clase. Recuerden que se tomará como válida la asistencia cuando ustedes me digan present y que se vea su cámara encendida, ¿ok? Porque si yo paso la asistencia, por ejemplo, Ana María Rivas, Ana María Rivas, y está su cámara apagada y no respondió, entonces no vamos a tomar esa asistencia como presente, porque puede ser que se haya levantado y solo haya dejado su sesión conectada, ¿ok? Tenemos de... Sí, estamos, por ejemplo, ahorita me justificaron, estoy desde el trabajo, pero voy a estar como oyente. Perfecto, los felicito por el esfuerzo de estar como oyentes. En ese caso, sí es válida la opción de tener la cámara apagada, porque han solicitado el permiso y es algo que me están justificando. Pero tratemos de asistir a todas mis clases. Recuerden que es un compromiso que hemos hecho, no por la academia, no lo hagan por los demás, sino un compromiso con mi persona, con ustedes mismos. ¿Qué? Porque yo quiero aprender o quiero mejorar en el idioma inglés. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Ya hablé demasiado. Questions. Questions, questions. Ya vamos a responder lo de las tareas. Preguntas con la asistencia. Preguntas de lo que he explicado. Con la asistencia. Bueno, ajá, dígame. Fíjese que yo he tenido un inconveniente para este día. Uh-huh. Voy a tener que dejar hasta las 8. Ya mañana sí ingreso normal de 7 a 9. Ajá. Ajá. Pero lastimosamente sí no puedo asistir las 2 horas. ¿Y no puede dejar su dispositivo conectado a la segunda hora para que le genere esa asistencia? Sí, cómo no. Sí, sí, vale. Puedo. Hágalo así. Recuerden, chicos, que esta clase también se está grabando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Robert, que me está justificando, puede ser de que sí, no puede estar activo en la segunda hora, pero sí puede meterse a la plataforma y posteriormente revisar ese tiempo que no estuvo. Entonces, la asistencia sí es bien importante. Así que, Robert, deje ahí su cámara apagada y yo voy a saber que usted ya me justificó. Muy bien. Okay. Vale, vámonos con las tareas y evaluaciones que les estaba explicando. Dividimos el curso principiante 1 y así se dividen todos los demás. Esto no cambia durante los diferentes módulos. Semana 1, vamos a estar trabajando con la sección número 1. Sección 1 da inicio el 18 de abril. Y la vamos a terminar el 21. La semana 2 vamos a estar cubriendo todos los temas de la sección 2 y vamos a estar trabajando también con el examen de medio curso, midterm exam. Fechas que vamos a estar trabajando esas secciones del 24 al 28. La semana 3 de nuestro curso
Ya nos pasamos al mes de mayo, que vamos a trabajar desde el 2 de mayo al 8 de mayo. Y la semana número 4 y nuestra última semana con el curso, vamos a trabajar la sección 4 y el examen final. Esta sección va a dar inicio desde el día 9 al 17 de mayo. Y se recuerdan, en el mes de mayo tenemos dos días feriados. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede ayudar con esa información? El 10 y el primero. Primero. El primero de mayo, el día de todos ustedes, todos los que se esfuerzan, ¿verdad? Día del trabajo. Y el 10 de mayo, el día de las mamás. Esos dos días sí, se van a pausar. No vamos a tener sesiones esos dos días. Es por eso que vamos a estar finalizando hasta el 17 de mayo. ¿Okay? Solo se correría como la finalización del curso para un día miércoles. Siempre lo ideal, o si no hay ningún asueto o nada que nos atrase, siempre se termina exactamente en 4 semanas, un día viernes, la clase final. Pero en este caso, vamos a estar terminando como un día martes o miércoles, si no recuerdo, 17 de mayo. ¿Ok? Hoy sí, les enseño en la plataforma cómo lucen las tareas. Vámonos a la sección 1. Miren por acá. Section number 1. Las tareas, ustedes las van a identificar de esta manera. I got people. Look, se llaman knowledge checked. O tarea número 1. En este caso, en la sección número 1, ustedes ven una tarea. Two homework. Three, four, and five. Son 5 ejercicios que debemos de complementar. Todas se identifican con un lapicito. Ustedes dan clic ahí. Les aparece tarea 1, tarea número 2, tarea 3, tarea 4 y 5. Si se fijan, en este caso, son ejercicios de opción múltiple. Ustedes van leyendo la información y eligen la que ustedes sepan o consideren que es la respuesta correcta. Al responder todas, tienen que dar la opción enviar para que el ejercicio se guarde. ¿Ok? Así se complementan las tareas. Así se complementan. Imagínense que estoy... Está bien práctico. Sí, está muy fácil. Sí, imagínense que, ya hice la tarea 1, voy a probar con la 2. Ay, también ese tema yo lo recuerdo, ya lo respondí. ¿Puedo avanzar, Miss, hasta la siguiente? Claro, ustedes pueden avanzar. Sección 1, sección 2, si quieren finalizar con todas las tareas y luego solo quedarnos con las sesiones y escuchando como la explicación de los temas, hágalo. Ustedes son libres de avanzar hasta donde ustedes puedan. Eso sí, recuerden que para eso les presenté las fechas. Hay un tiempo límite para ir respondiendo cada sección. ¿Significa qué? Para complementar estas 5 tareas, tengo una semana, o sea, toda esta semana hasta el otro lunes. Creo que son tareas cortas y qué podemos hacer. Teacher, pero imagínense que estoy respondiendo la tarea 2, esta no sé, tengo preguntas, digamos, en la número 2. Hay una opción que se, miren, dice marcar esta página. Pueden ver esta opción. Y yo le doy clic ahí. Rápidamente, me pone una marca. ¿Qué significa? Yo voy a traer esta pregunta a la clase, pero quiero avanzar con las demás tareas. O sé que en esta sección todavía no la he finalizado, por eso la marqué. Para que ustedes también tengan ese control de que si dejo un ejercicio incompleto, le pongo una marca a la página para que no se me olvide complementar. ¿Ok? Preguntas con las tareas.
questions, preguntas. Muchas veces vamos a trabajar también estos ejercicios en clase. Vale, dígame. Para saber la... Dígame. Bueno, para mí no tengo problema. Siento que está bien sencilla Sí. La forma como se hacen las tareas. A la verdad, sí, ahí están las respuestas. Solo ingresen a plataforma. Sí. La plataforma está activa 24/7. Ay, teacher, sabe que no puedo dormir. Métase a la plataforma a medianoche. Ay, tengo unos 10 minutos libres antes de entrar al trabajo. Voy a mi teléfono, ingreso a la plataforma y respondo los ejercicios. Así que así van a ir complementándola. Excelente, ahí sí ya veo a la mayoría. Vamos ya. Si no hay más preguntas, vamos con la clase. Questions. No questions. All right. So, we are going to start with class number one. Si gustan, están tomando nota. Yo se la voy a ir numerando. La clase uno, este es el tema. Para que ustedes puedan llevar una secuencia de qué vemos en cada clase. So, class number one, we are going to talk about affirmative and negative statements. Okay? Affirmative and negative statements. Please, write it down. Escriban esa información en su cuaderno. Ya vamos a ver qué es un statement. ¿De qué vamos a hablar? Affirmative and negative form. Statements. You know, class, in English, we have this expression, statement. Statement es una forma de llamarle a las sentences. ¿Será que identifican esta oración? Oraciones. What is that? Oración. Entonces, es una forma de llamarle a las oraciones. Statements. Statement, sentence. Es un sinónimo. Vamos a ver oraciones afirmativas y negativas usando el famous verb to be. Aquí empezamos con el verb to be. Okay, verb to be. But before we continue, I am going to check the attendance list. Voy a mencionar su nombre. Y ustedes me dicen here o send. Okay. Here or present. Para que vayamos practicando. Here, teacher. Present. All right. Here we go. Let me see. Aquí vamos. Okay. Vale, aquí estoy ya lista. I'm ready. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana María Rivas Durán. Here, teacher, present. Excelente. Muy bien, gracias. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Oh, Brenda, Brenda, ahí está Brenda. Ok, Brenda, ya la vi por ahí. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Here, teacher. Ok, Carlos, excelente. Carlos Enrique Mena Barahona. Carlos Enrique Mena Barahona. Cindy Ivania Rodríguez Leiva. Ok, there we go. David Armando Romero Hernández.
Good night, teacher, present. Hi, good night to you. David Otoniel Cortés García. David Otoniel Cortés García. Fátima Laura Mejía Meléndez. Ok, Fátima, very good. Gloria Isabel Galán Ríos. Gloria Isabel Galán Ríos. Guillermo Josué Osorio Ventura. Guillermo Josué Osorio Ventura. Jimmy Ali Pérez Enríquez. Jimmy Ali Pérez Enríquez. José Roberto Ramírez Beltrán. José Roberto Ramírez Beltrán. I am here, teacher. Ah, okay, okay, ahí está. There we go, excellent. Excuse me. Don't worry. Karen Patricia Ramírez Pérez. Karen Patricia Ramírez Pérez. Catherine Mercedes Soriano Romero. Ok, Karen, ahí me está diciendo present. Catherine. She's here. Lilian Elizabeth Cuellar Ramos. Lilian Elizabeth Cuellar Ramos. Manuel Alexander Gómez Peña. Okay. No se preocupe, Guillermo ya le puse su asistencia. Marielos Elizabeth Díaz Pérez. Ok, Lilian está por ahí. Ok, Lilian. Natalie Marilyn Sorto Sánchez. Okay. Oscar Eliseo Amaya Quintanilla. I am present. Excellent. Roberto Antonio Guzmán Rodríguez. Hello. 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 Excellent. Rocío Marisol Gómez Palacios. Rocío Marisol Gómez Palacios. Ahí la veo, Rocío. Ahí la veo. Wow. Quizás le está fallando el micrófono, ¿verdad? Sandra Abigail Sánchez Alfaro. Sandra Abigail Sánchez Alfaro. Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Sandra Yamilet Alvarado Aguilar. Verónica Guadalupe de Paz Rosario. Ok, Sandra Yamilet. Excelente. Verónica Guadalupe de Paz Rosales. Wendy Judith. Present. Ok. Wendy Judith Quintanilla Marroquín. Excelente. Xiomara Elizabeth Ramos Escobar. Hi, teacher. Present. Excelente. En Yanira Reyes de Ascencio. Ok, Yanira, excelente. Vaya, alguien que no haya podido contestar a tiempo. Tengo 28 en mi lista y no todos me dijeron present. Recordemos estar pendientes ahí de la clase. Bien, vamos. Iniciamos ya. Let's start right now. So, as I was mentioning before, voy a silenciar un ratito a todos. Recuerden, si tienen preguntas, hay dos opciones de hacerla. Creo que esa parte no la vimos. Si se van y buscan, hay una opción que se llama reacciones. Y hay una forma de levantar la mano, como lo estoy haciendo yo. Ok, entonces, esa es una forma de pedir la mano, preguntar. Número dos, teacher, I have a question.
hágame la pregunta. Y también por el chat, pero recuerden, cuando me escriben por el chat de Zoom, muchas veces si estoy compartiendo pantalla, los leo hasta después. ¿Por qué? Porque no se ven como los mensajes al instante. Don't worry. Here we go, class. So, this is class number one. In English, we are going to have like this basic information. Cuando ustedes conocen a alguien, lo más común es que ustedes se presenten. You introduce yourself. Introduce yourself. ¿Cómo decimos presentarse a sí mismo? How do you say presentarse in English? You are going to say introduce. Introduce, este es un nombre que significa presentarse. ¿Okay? Ustedes se van a presentar. ¿Y cómo me presento? How do I introduce myself in English? It's quite easy, you know. Lo más básico es hacerlo de esta forma. Look, I have a conversation, and in the conversation I have Michael, and I have, what's her name? ¿Quién puede decirme su nombre? What's her name? He is My name Michael. is Manuel. Ah, ajá, tell me, tell me. Yes, Manuel. What's his name? ¿Cómo se llama él? What's his name? Michael. Michael. How about this girl? What's her name? Jennifer Miller. Jennifer. So we have Michael and we have Jennifer. Listen, we are going to practice. Michael, hi. My name is Michael Oura. One more time. Hi, my name is Michael Oura. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, let me repeat the information once again. Hi, my name is Michael Oura. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. All right. So, as you may see, in English, when we introduce ourselves, cuando nos presentamos, it's very common, muy común, dar nuestro first name and to mention a last name. Muy común solo dar un nombre. Puede ser su first name, su nombre que más usan o su primer nombre. Y también nosotros damos un last name. What is the meaning of last name? ¿Qué es el last name, clase? ¿Qué significa last name? Apellido. Apellido, muy bien. First name, nosotros le llamamos name and last name. Creo que no suena nada natural si decimos my name is Carmen Elena Argueta Viegas. No, porque es rarísimo que hagamos eso. ¿Ok? Solo damos un nombre y un apellido. The first name and the last name. In this case, Michael Oura. ¿Ok? What's his name? ¿Cuál es su nombre? His name is Michael Oura. Michael Oura. Jennifer Miller. Jennifer Miller. In English,
We have formal and informal greetings. Vamos a, miren, vamos aquí, si se fijan, voy anotando vocabulario nuevo. Greetings. ¿Qué creen que significa greetings? Saludos. Entonces tenemos saludos formales y saludos informales. Miren Michael cómo se está presentando. Hi. Hi. Okay. ¿Qué es la forma informal de qué? De hello. Hi. My name is Michael Oda. Hello. My name is Michael Oda. Pero miren Jennifer, ¿cómo se está presentando? ¿Será que Jennifer dice, my name is Jennifer Miller? ¿O cómo se está presentando? Yo soy. Muy bien. Entonces ustedes pueden usar ambas expresiones. La más común es, my name is. O pueden usar la forma corta. Okay. Hey, watch out. Tengan cuidado con sus micrófonos, chicos, para que no haya como interferencia con sus compañeros. Okay. Siempre tratemos. Voy a silenciar a todos rapidito. Okay. Porque veo, escucho por ahí una interferencia. Vale. Les decía que podemos decir mi nombre ocupando lo más común. My name is. Oh, o también puedo hacerlo de una forma más informal. I'm. I am. My name is Michael Oda. I'm Michael Oda. Okay. Ustedes deciden cuál les parece mejor para utilizar. Okay. My name is, mi nombre es Ana Luisa Hernández de Alvarado. Uh-huh. Y la forma más corta, ¿cuál sería? Uh-huh. I'm. Yo soy. I am. Okay. I am. Claro hasta acá. ¿Cómo vamos? Questions. Questions, questions, questions. No questions. Question. No hay preguntas. Paren la clase cuando sea necesario hacer una pregunta. That's all right. Okay, let's continue. It's nice to meet you, Jennifer. Gusto en conocerte, Jennifer. Nice to meet you too. De igual manera, podemos hacerlo en la forma completa. It's nice to meet. Nice to meet you. Meet es un verbo. ¿Qué significa este verbo, clase? Meet. Conocer. Conocer. Vayan anotando conocer su vocabulario. En la esquina de su cuaderno, en una sección, todas las palabras nuevas. Vayan anotándolo. Meet es un verbo. It's nice to meet you. Oh, pero miren Jennifer, ¿cómo responde? ¿Será que Jennifer dice, it's nice to meet you too? Not right. Lo hace de una forma más corta. Nice to meet you too. ¿Okay? No le agregó it's al inicio. Ok, es una forma aceptable también, solo que es un poco más informal. It's nice to meet you. Nice to meet you. Ustedes podrían agregarle it's nice to meet you too. Y también ese es acceptable. Okay. I'm sorry. Lo siento, disculpa. What's your last name? Again. Again. Este es otro verbo. Again. ¿Qué significa? Otra vez. Otra vez. De nuevo. ¿Qué será que le está preguntando Michael a Jennifer? What is he asking? Que le repita el apellido. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? De nuevo. No solo le dice, ay, sabes que se me olvidó tu apellido. No, ¿por qué creen que le dice primero, I'm sorry? Why is he saying, I'm sorry? Why? Ok, ¿y por qué tenemos que disculparnos? Porque
No ha hecho nada malo. ¿Por qué le dice I'm sorry? Porque se le olvidó el apellido. Ok. Es la primera vez que está conociendo a una persona, en este caso. Está conociendo a Jennifer. Entonces, siempre nosotros tenemos que tratar de ser amables. To be polite. How do you say amable in English? Polite. Amiable. ¿Eh? Ajá. Polite. Amables. Este es otro verbo. Miren, verbo en inglés. Amable. Ustedes vayan escribiendo a la par en español. Amable. Sean amables. Por eso es que digo, lo siento, me disculpo. ¿Cuál era tu apellido? De nuevo. It's Miller. It's Miller. I'm sorry. What's your last name? Again. ¿Qué notan del again? Again. Again. Es como que está ahí, no tiene sonido. Again. 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 Never. Again. Again. Okay. So, I need to volunteer. Necesito dos voluntarios para que puedan practicar. With Michael and with Jennifer. Robert, ¿quién más? ¿Quién es el otro volunteer? Who is the other volunteer? Who wants to participate? No tengan miedo. Robert, ya me dijo, he wants to participate. ¿Quién más? David. Yo. David Cortés. Okay, so sí. Robert va a ser Michael. And David, you are going to read Jennifer's part. Are you ready? Yeah, con nuestro, okay. Con nuestros nombres o con los okay, que no. Están. Ahorita con esa información, ya después reemplazamos información. Go, please. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent job. It's Miller. Okay, Robert and David, ustedes me van a elegir a dos participantes más. Vamos, busquen en la clase. Brenda Díaz. Brenda, where are you? Busquemos a Brenda. ¿Dónde está Brenda? Brenda, y se está riendo. ¿Y a quién más? Fátima. Fátima, where are you, Fátima? Fátima, ahí está Fátima. Fátima Mejía, ¿verdad? Vaya, Fátima, you are going to read Michael. Okay, usted va a ser Michael. And Brenda, you are going to play Jennifer. Are you ready? Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Vamos, Brenda. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excellent. I'm sorry. What your last name again? Brenda? It's Miller. Very good job, girl. She did an amazing job. Okay. Last two volunteers. Hoy sí quiero dos voluntarios más. But this time, esta vez, usando su propia información. Who wants to try? Who wants to try? ¿Quién quiere probar? Don't be afraid. Me. Aparte de los que ya participaron, ¿verdad? ¿Quién dijo me, teacher? Me. Roberto Guzmán. Excelente, Roberto. ¿Quién más? One more, uno más. Solo uno, chicos. Just one. One more.
es válido equivocarse, no tengan miedo. Ya van a ver, una vez que ustedes rompan el hielo, el miedo, se va a terminar. Ok, Roberto, elija a alguien más, Roberto Guzmán. Pick one volunteer. Sandra Alvarado. Sandra, where are you, Sandra? Sandra, Sandra. Sandra Yamilet, ahí la vi. Hi, Sandra. Hello. Vaya, Sandra, usted va a ser Jennifer en Roberto Michael. Vamos, tratemos con su información. With your own information. Go, please. Okay. Hi, my name is Robert Guzmán. I am Sandra Alvarado. Okay. It's nice to meet you too, Sandra. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? Lo siento, ¿cuál es tu apellido? Ajá, Jamilet. It's Alvarado. It's Alvarado, great job. Eso se merece un aplauso virtual. Great job, guys. Okay, questions about this. Miren, tomen nota de todo esto que escribí porque una vez dejo de compartir la pantalla se va a borrar. Así que les doy un minutito para que tomen nota de todo esto en su cuaderno. Excelente, David Romero nos da ahí un aplauso virtual, excelente. Y no crean que se van a quedar sin participar. Ahorita van a ir a practicar con sus compañeros, which are classmates. Sería como nuestra actividad número uno para que se sienten relajados, practiquen una introduction, cómo presentarse. Okay. Vamos, copien, copien. Les voy a incluso, voy a tomar captura de pantalla de esto, se lo voy a estar compartiendo en WhatsApp también. Denme aquí un minutito. Okay. Bye. Let me stop sharing right now. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿Se unieron ya? No. ¿No? No. No, chicos, no se han unido. Sí, ya me uní. Sí, vaya, si no, ya les voy a compartir en este momento el enlace directo al grupo de WhatsApp. Ahí les voy a compartir todas estas imágenes que usamos en clase. Mira, aquí están, aquí están. ¿Y por qué se las comparto? Porque imagínense que solo están de oyentes. Ah, pero ahí les va a quedar la clase en imágenes. Ahí va ya mi primer picture. ¿La recibieron? Did you get the picture? Sí. Bien, para los que no se han unido, les voy a compartir el enlace directo al chat de WhatsApp. ¿Eh? Para que todos estén en el chat y no se pierdan ninguna. Yes, teacher. Bien, yes, teacher. Gracias ahí los que me... Ah, Rocío me dice con lo de las tareas. Ya vamos a revisar nuevamente, Rocío, para que sepan dónde encontrar las tareas. Vaya, ahí en el chat de Zoom les compartí el enlace directo a el chat de WhatsApp, solo para los que no se han unido. Okay. Ok, class. Ya vimos lo de la presentation. You know. We can also have nickname. ¿Saben qué será sin nickname? What is the meaning of nickname? Acá está la palabrita. Nickname. What is a nickname? Popular names and nickname. Nickname es algo así como un apodo, ¿no? Muy bien. Nombre de pila. Nombre de pila. Me encanta, exactamente. Sobrenombre. Es un apodo, sobrenombre, nombre de pila. Anthony
Tony. Christopher. Chris. Joshua. Josh. Michael. Mike. Matthew. Math. Okay. This is for males. Para hombres. Femeninos. Elizabeth. Beth. Jennifer. Jen. Catherine. Kathy. Nicole. Nikki. Susan. Sue. Okay? Those are examples. Son ejemplos de popular names and nicknames in the United States. But how about in El Salvador? ¿Cuáles son los nicknames que manejamos en El Salvador? Yes, Eliseo Quintanilla. Yeah. What are the nicknames that we use in El Salvador? ¿Cuáles serán? Who can give me an example? Who can give me an example? ¿Cuáles serán los nicknames que usamos en El Salvador? Who can give me an example? Chayo. Ah, pero ¿cuál sería el name? ¿Cuál sería el nombre? Eliseo. Eliseo. Chayo, dicen. ¿Qué otro? Yamada, give me your example. Ah, es su micrófono, Xiomara. Encendamos su micrófono. Ahí está. Pedro. Pedro, ¿cómo nos decimos a los perros? What is the nickname? Bueno, Peter. Peter. Ah, ok. Oh, en inglés. ¿Qué otra se sabe, Xiomara? O alguien más de la clase. ¿Qué otro name en nickname? Por ejemplo, Antonio. What is the nickname for Antonio? Toño le dicen. Toño, exactly. Toño. ¿Qué otros se saben? The nickname to Xiomara is Xioma. Xioma. Fíjense que no Xioma. Siempre, muchas veces es un nombre Xioma. Corto, la forma corta. No solo son nombres raros, nombres que usamos muchas veces para molestarnos entre nosotros. ¿Sí? Son la forma corta también. For example, de Sandra. Sandra tiene un nickname. ¿Cuál será? ¿Cuál será la forma corta, Sandra? ¿O será que le llaman a usted de otra manera, Sandra? Yamile. Yami. Yamile. O de largo, Sandrita. Yami. O Sandrita. Ah, muy bien. Y a veces el nickname es una forma diminutiva. ¿Qué más? Isabel también tiene una forma corta. Short form. O nickname. Yes. ¿Cuál se sabe? ¿Qué otro? Isabel. Verónica. ¿Cuál es el nickname? ¿Cuál sería el nickname para Verónica? Vero. Vero. ¿Para Guillermo? Guillo. Ah, ok. Guillo. Roberto. ¿Cuál sería un nickname para Roberto? ¿O la forma corta? Robert. De Robert. Ajá, Robert. Esa he escuchado yo. Beto. Ah, Beto, pero yo creo que no están ocupados. Tal vez en México sí, ¿verdad? Beto dicen. Roberto. Para ¿quién más? David, ¿será que tiene alguna forma corta? David. Dave. Ah, en inglés, Dave. Muy bien, excelente. Dave, David. Okay, so esos son los nicknames in English. So, what are you going to do right now? Quiero que alisten esta información. Un saludo. ¿Cuál sería el saludo que vamos a usar ahorita? Good evening. Buenas noches. Hi, good evening. Evening,
es esa fracción de horas antes irnos a dormir. Puede ser desde las 6, 7 de la noche hasta ahí alrededor de las 9. Saludamos diciendo good evening. Después de las 9 ya podemos decir good night. Por eso ahorita vamos a ocupar hi. Good evening. My name is. Me dicen su nombre. Recuerden, ¿será que van a decirme su nombre completo? O no, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo de la conversación, ¿qué decíamos? We are going to give. There we go. Thank you, Gloria Isabel. One name and one last name. No rayado, mejor. Please call me. Por favor, llámenme o llámame. ¿Cómo les gusta que les llame? Muchas veces me gusta más que les llame por su segundo nombre. O llámenme por mi primer nombre y aquí me lo mencionan. O pueden también incluir su nickname. ¿Ok? Les doy mi ejemplo. Hi. Good evening. My name is Carmen Elena Argueta. Please call me Elena. ¿Ya vieron cómo van a complementar la información? Repito, one more time. Hi, good evening. My name is Carmen Elena Argueta. Please call me Elena. Por favor, llámame, llámenme Elena. ¿Ok? Vale, les doy un minuto. Complementen esa información in your notebook, en su cuaderno ahorita. In your notebook, please. Because we need to practice. There we go. Me avisan cuando ya estén listos. Okay. Are you ready? Hi, good evening. My name is, please, call me, llámame, please call me. Ok, la idea es escucharlos a todos. Ahorita tengo a 23 students, tengo 23 estudiantes. ¿Sí? What do you prefer? ¿Será que lo hacemos en orden de lista? O dejo que inicie los voluntarios y ese voluntario elige el siguiente. ¿Qué opinan? What do you think? En orden. En orden de ley, ¿por qué no le gusta ser voluntario, chicos? ¿Cuál es el miedo? Y no hay miedo. Ok, en orden de lista. No se preocupe, vaya. Carlos Antonio está perdonado. Va en el transporte ahorita, don't worry. Y también, sí, ¿quién era? Guillermo, ¿verdad? Guillermo, ok, don't worry. Bueno, tengo dos minutos. Ok, let's start right now. Vamos, let's practice right now. Speaking practice. Vamos ya a la práctica para practicar lo que hemos aprendido. Here we go. Ana Gloria, you are the lucky one. Usted es la suertuda, Ana. ¿Dónde está Ana? ¿Es Ana Gloria in the class? Not right. Ana María Rivas. Hi, good evening. My name is Ana María Rivas. Please call me Anita. Anita, excellent. Brenda Angélica. It's your time to practice. Hi, good evening. My name is Brenda. Please call me Brenda. Okay, Brenda, thank you. Carlos Antonio Cruz. Where are you, Carlos? Carlos Antonio. Okay, probably he's not ready.
Cindy Sylvania. Hi, good evening. My name is Cindy Sylvania Rodriguez. Please call me Cindy. Okay, there we go. Excellent. David Armando Romero. Okay, Carlos Antonio, no se preocupe. David Armando. Hi, good evening. My name is David Armando. Please call me David. Oh, David, excellent. Saben que tengo dos David. Tengo a David Armando y David Otoniel. So, te va a ser David, David Romero. Gloria Isabel, go please. Good evening. My name is Gloria Galán. Please call me Isabel. Oh, Isabel, oh, me encanta. Fátima Laura Mejía, go please. Hi, good evening. My name is Fátima Mejía. Please call me Fátima. Okay, excellent. Guillermo Josué Osorio. Ah, he's not there, I'm sorry. José Roberto Ramírez. José Roberto. Okay. Lilian, Lilian, no se preocupe, Guillermo, don't worry. Lilian Elizabeth. Hi, good evening. My name is Lilian Cuellar. Please call me Lilian. Okay, Lilian, thank you. How about Manuel Alexander? Manuel Alexander. Hi. Okay, go please. Hi, good evening. My name is Manuel. Please call me Manu. Okay, excellent. Oscar Eliseo. Oscar Eliseo Amaya. Los estoy mencionando a los que al pasar asistencia dijeron presente. Si alguien no lo ha mencionado al final, ahí me indican. Oscar, he's not here, Roberto Antonio Guzmán, or Rocío Marisol. Son los que continúan. Ok. Roberto, go please. Hi, good evening. My name is Robert Guzmán. Please call me Rob. Excellent, great job. Robbie. Or Robert. To both. Okay, excellent. Rocío, it's your time. It's time to participate, Rocío. Hello, good evening. My name is Rocío Gómez. Please call me Rocío. Okay, there we go. Sandra Yamilet. And then Wendy Judith. Sigue Wendy después. Go, Sandra, please. Hi, good evening. My name is Sandra Alvarado. Please call me Sandrita. Okay, Sandrita. Wendy Judith, are you there? Are you ready? Hi, good evening. My name is Wendy Marroquín. Please call me Judith. Ah, okay, Judith, imagínense. Not Wendy, Judith. Xiomara Elizabeth y luego Yanira Reyes. Hi, good evening. My name is Xiomara Elizabeth Ramos. Please call me Xiomi. Okay, Xiomi, excellent. Yanira. Hi, good evening. My name is Yanira Reyes. Please call me Yanni. Yanni, okay, that's all right. Veamos si prestaron atención. Let me see. Roberto Guzmán, ¿cómo quería que lo llamáramos? Roberto Guzmán. Robert. Easy, qué fácil dice. Easy. Manuel Alexander. Please Manu. Call me. Ah, se está prestando atención. Excellent. ¿Qué nos dijo Sandra Yamilet Alvarado? Sandrita. Sandrita. Okay, excellent. ¿Qué nos dijo Brenda Díaz? Brenda Díaz.
¿Cómo le pregunto si yo no me acuerdo? No me acuerdo. ¿Cómo harían para preguntarle? ¿Cuál sería su nombre o su nickname? ¿Ah? Sorry. Yes. Excellent. I'm sorry. What's your? ¿Qué queremos averiguar? ¿Será que quiero averiguar el apellido o qué les puse a averiguar ahorita? El nickname. Entonces reemplazan información. I'm sorry. What's your nickname? What's your nickname again? Pregúntele a Brenda. I'm sorry. What's your nickname again, Brenda? No se acuerda, dice. I don't remember this. Okay, don't worry. Chicos, ¿y qué si se me olvidó el número de teléfono? ¿Cómo se lo preguntaría? ¿Cómo hago que repita la información la persona? I'm sorry. Mira, mamá, te va a quedar ese bien. Ya aprendimos cómo preguntar el apellido. ¿Cómo era? Sorry. What's your number phone? What's your last name again? Aquí se me olvidó el apellido, pero se me olvidó el número de teléfono. Vamos, hagan la pregunta. Make the question, please. I'm sorry. Yes. What's your cell phone number? Huh? What's your cell phone number? Again. Again, there we go. Chicos, todos pueden participar. Reemplacemos esta información. Ay, ¿saben que se me olvidó? Su nombre, ni siquiera el apellido, no, el nombre se me olvidó. ¿Cómo le pregunto su nombre otra vez? I'm sorry, what's your name at God? Great job, Manu. What's your name again? Imaginen qué olvidada soy. Y se me olvidó. Ay, que se me olvidó. El nickname. Aunque no creo que preguntemos eso, pero practiquemos. Ask for the nickname. Ask for the nickname. Make the question. Just one, solo uno. Yeah, I'm sorry. What's your nickname at game? Great job, great job. Ay, se me olvidó el WhatsApp. Creo que se lo dice. I'm sorry. Where'd you? What's that again? Great job. Y se me olvidó su correo. Email. Email. I'm sorry. Email again. Great job. Great job. I'm sorry. What is your email again? ¿Se entiende la idea de esta pregunta? Is it clear? ¿Está clara esta pregunta? You see, podemos ocupar la parte cell phones, name, excellent, nicknames, WhatsApp y toda la información que se nos olvide. All right, ¿cómo vamos? Necesitamos avanzar. Ya sabemos cómo presentarme. Giving my name and my last name. Dando incluso mi nickname. Great job, class. Let's move on. Movámonos. You know, in English, we're going to have two groups of pronouns. Entendamos que es un pronombre. Como la palabra lo dice, es algo que reemplaza al nombre. Okay? Pronoun. Algo que reemplaza al noun. ¿Y cuáles son los nombres? Ana, David, Elena,
Silvia, Margarita, todos esos son nombres, nombres propios. Okay, pero yo también puedo sustituirlos por un pronoun. Okay. In English we have the pronoun. And I have two groups. Yo lo dividí en dos grupos. Creo que es más fácil recordarla de esta manera. Singular. And I have the other group for plural. Singular and plural. What are the singular pronouns? ¿Cuáles son los pronombres singulares para una sola persona? I. I, you, you. He, it. Perfect, thank you. I, you, he, she, and it. Hacen referencia a una sola persona. ¿Cuáles son los plurales? We. We. Me incluyen en el grupo. Nosotros. You. You. But teacher, why do you have you singular and why do you have you in the plural group? ¿Por qué será que tengo you and you singular and plural? Because we can use you in singular and in plural form. Le doy un ejemplo. Refiriéndome a una sola persona. Vengo a la clase y le digo, Fátima, how are you? How are you? ¿Cómo está Fátima? Estoy hablándole a quién. A Fátima, solo a una persona. Pero quiero saludar al resto de la clase, a todos. Y les digo, class, how are you? Ah, me estoy dirigiendo a los 22 estudiantes que están también en la clase. Entonces el pronombre you, puedo hacerlo para referirme a una persona o a un grupo de personas. Más de una persona. Okay, ¿quedó clara esta idea? Fátima, how are you? Una persona. Class, how are you? Clase, ¿cómo están? Digo la pregunta para todos. Okay. So, I have some examples right here using the subject pronouns. Si se fijaron al inicio de la clase, les dije que íbamos a tener oraciones afirmativas y oraciones. ¿Quién se recuerda? Affirmative and negative. There we go. And we are going to use in this case. Lo vamos a hacer ocupando los subject pronouns y le vamos a agregar un verbo, the verb to be. What is the verb to be? ¿Cuál será el verbo to be? That is very important to know. ¿Cuál ser es el o verbo? Estar. Ser o estar. Muy o bien. Estar. Gracias por ayudarme. ¿Saben que el verbo to be es un verbo que al conjugarse tiene tres formas? Cuando les pregunten, what is the verb to be? En la forma presente, we are going to have am, is, or are. Ese es el verbo to be. Es un verbo diferente. Es un verbo especial. De acuerdo al pronombre que yo esté usando, así va a ser la forma conjugada que yo le voy a agregar. So, what is the verb to be? Am, is, and are. Recuerden esto. Este es un verbo único, muy especial. Es el único verbo que al conjugarse da como resultado tres formas. De ahí, el resto de los verbos, por ejemplo, eat, sleep,
mantienen una forma base. No hay como diferentes formas de escribirlo o conjugarlo de acuerdo al sujeto. Por eso es un verbo especial, el verbo to be. Y me decían ahí qué significa ser o estar. Yo soy, yo estoy. Él está, él es. Nosotros somos, nosotros estamos. Así se conjuga. Okay, that is the verb to be. And here we have some examples. Veamos si sabemos distinguir cuál es el significado del verb to be. I am a teacher. Yo estoy un teacher o yo soy un teacher. Soy. Soy. O estoy. Soy. Oh, I am a teacher. I am at the school. I am at the school. Yo estoy o yo soy en la escuela. Yo estoy en la escuela. Miren, se escribe exactamente igual. I am. Number two. You are student. Ustedes están o ustedes son estudiantes. Muy bien. You are in the class. You are in the English class. Ustedes son o están en la clase. Están. There we go. Next example. He is happy. He is happy. ¿Qué opinan ahí? Él está feliz, él es feliz. Wow. Imagínense que acá él es feliz, él está feliz. Ok, me parece muy bien la adaptación. He is at home. Él está en casa, él es en casa. What do you think? Él está. Muy bien. You know she's tired. Está cansada o ella es cansada. Está cansada. Está cansada. Tiene ánimos, cansada. Oh, she is at work. Está en su trabajo. Ella es en su trabajo. Está. ¿Se entiende la idea? El verbo to be, ser o estar. It is a dog. It is a dog. Es un perro. ¿En dónde está el perro? It is at the desk. Está en el escritorio, en el asiento, desk. Okay. Esos son los ejemplos de singular form. Okay. We are doctors. We are in the hospital. Somos doctores. Estamos en el hospital. You are fun. Vaya, aquí voy a hacer un cambio, you know. Voy a hacer un cambio rapidito. Porque se me confundieron los ejemplos. Aquí abajo, este, si se fijan, dice students. Es la forma plural. Este va acá, miren. Este ejemplo tiene que ir acá. Y este ejemplo corresponde al singular. You are smart. Tú eres inteligente. Para que lo escriban en la forma correcta. Okay. You are smart. Tú eres inteligente. Y le sigue otro ejemplo. You are with your cats. Estás con tus gatos. You are with your cats. Último ejemplo. They are American. Son norteamericanos. They are in the US. Están en Estados Unidos. Entonces ahí están mis ejemplos para que puedan distinguir ser o estar. All right. Questions about these examples. Questions. Is it clear?
¿Está claro? Si no, vamos con más ejemplos. Is it clear? Le doy un minutito para que copien. 1 minute to copy. Para que tome agua. 1 minuto para que podamos continuar. Please. Copiemos. Let's go. All right. Acuérdense que también eso se los comparto en WhatsApp. Si no termino de copiar, don't worry. Vale, let's continue. Ya tenemos el inicio de el verbo to be, ¿ok? Verb to be and the subject pronouns. Now, aquí ven ustedes cómo lo voy a conjugar entonces. I am, es el único objeto, el único pronombre que va a usar am. You are, he, she, it, is. I am, you are, he is, she is, it is. Ok, si se fijan, it, tal vez nosotros no lo ocupamos en español, it, it. When are we going to use it? ¿Cuándo ocupamos it? When are we going to use it? En terceras personas. Ok, ¿será que en terceras personas? Sí, me parece bien, it, pero ¿para quién específicamente? Para objetos también. Muy bien. Entonces, for objects, solo para objetos. Objects. Cosas. Me encanta. Cosas, objetos, places, lugares, and animals. Animales. Pero si yo estoy seguro que yo tengo un gatito, una gatita. Claro, yo puedo usar perfectamente un pronombre. Si sé, ajá, dígame, tell me. Cuando no tienen nombre, no especifica un nombre. Exacto, por ejemplo, ustedes ven un, ¿qué animal? ¿Qué animal sería difícil distinguir el género? Un zancudo, no van a decir, es una zancuda, un zancudo. Iris, una mosca. Le llamamos mosca, entonces yo me referiría a ese animal como it. ¿Saben que también, chicos, it, creo que este es un dato extra, it se puede ocupar para personas? ¿Cuándo será que lo voy a ocupar para personas? It. Whenever I am talking about babies. Imagínense que conocen a un bebé, a un recién nacido. Recién nacido. Newborn. No sé si es niño, no sé si es niña. ¿Cómo me refiero entonces a ese bebé? ¿Será que como él o como ella? Y si no sé, ¿qué será que voy a ocupar? It is a cute baby. Si yo no sé todavía si es un niño o si es una niña, claro, en ese caso puedo ocupar el pronombre it. Para no cometer el error de decir, she's a cute baby, es una niña bonita. Ay, pero es un niño, te van a decir. No. Entonces, para no errar y decir él o ella, podemos ocupar it. Sería una de las excepciones para ocupar it con personas, ¿okay? Con los bebés. ¿Quedó clara esa idea? ¿Is it clear? Yes. No. ¿Sí se entendió cuando voy a ocupar it con personas? Yes. Only with babies. Yo no sé si es un bebé o una bebé. Y solamente puedo ocupar it. Solo en ese caso. There we go. Ok, let's continue. Ok, aquí tenemos los subject pronouns. And in English, you know, it's muy common, it's very common
to use the short form. Casi siempre estamos ocupando las short form. Anoten acá cómo se le llaman a estas. Miren. Okay, let me pick a different color. Ma, ¿para qué puedo descargar para? Esta sería, miren, la short form. Forma corta, o le llamamos contracted. Contracted form. Forma contractada. Forma corta. Short form, contracted form. Ok, voy a silenciar ahorita. Todos ahí, escuché una canción, chicas. So don't worry. Un ratito lo voy a silenciar. So, what is the short form? ¿Qué es la short form? Es cuando omito letras para hacerlo de una forma corta. And I'm going to substitute. Lo sustituyo por este signo de puntuación. ¿Cómo se llamará esto? La comita, dicen algunos. No es una coma. ¿Quién sabe cómo se le llama a esto? Apóstrofe. Apóstrofe. Apóstrofe in English. Apóstrofe. Les busco la forma de escribir apóstrofe. Apóstrofe. Aquí está. Es un apóstrofe. Vayan construyendo su vocabulario, ¿ok? Yo se los voy anotando a ustedes. A-P-O. Apóstrofe. P-H-E, ahí está. Apóstrofe. Ese es, no es una comita, no es una tilde. Es un apóstrofe. Apóstrofe. Ok. What is the short form? Ayúdenme, todos. Activemos el micrófono. Les pregunto, what is the short form? ¿Cuál es la forma corta para I am? What is the short form? I am. No, the short form, la forma corta. I'm. I'm. What is the short form for you are? You're. Ay, excellent pronunciation. Everybody. Your. Your. You. Y luego. Your. 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 Wow, excellent. He is. She is. He is. He. Y luego. His. Ya vieron cómo se pronuncia. He y luego el sonido S. His. She is. Ah, suena como queso en inglés. Cheese. We are. Ah, ¿saben qué escucho yo? Escuché esta yo. Where. No es where. Pero es where. Ajá. Recuerden que lo pronunciamos igual. We. Y luego le agregamos. Er. We're. Ya les voy a enseñar cómo buscar la pronunciación. You are. You are. Clase, me abandonaron. You are. You are. Excellent. They are. They are. One more time. I am. I'm. Excellent. I'm. You are. You are. He is. He is. Easy. She is. We are. Okay, excellent. You are. You are. They are. They are. Okay. So it's very easy to use these.
Let me take you to the platform. Vamos a la plataforma. Yo creo que hay un ejercicio de esto. Si no estoy equivocada. If I'm not mistaken, you have an exercise. Let me. Sí, hay un ejercicio, pero incluye una forma negativa. Ok, don't worry. Ya al final de esta clase vamos a poder hacerlo. Ok, what else do we have? Si se fijan, tenemos la forma negativa. Entonces, all of these ones are affirmative examples. Todos son ejemplos afirmativos. Yo soy un teacher, yo estoy en la escuela. How do I make negative statements? ¿Cómo los convierto en negativo? Easy. I am going to have the subject, the verb to be, and then I am going to include the expression not. Are you a doctor? ¿Son un doctor? I am a doctor. Not a doctor. I am not a doctor. Are you American? ¿Serán norteamericanos? We are not American. We are not American. We are Salvadorians. Somos salvadoreños. Right, yes. ¿Sí, verdad? Yes, we are. Yes, yes. Yes, yes, orgullosamente. So, I am. ¿Cuál sería la forma afirmativa para esta oración, clase? I am not a doctor. ¿Cómo la hago afirmativa? How do I make it affirmative? I am a doctor. Ah, muy bien, miren. Fácil convertirla en afirmativa. We are not American. We are American. Ah, miren, fácil. Si le quito el not, ya se me convierte en affirmative. Igual, lo contrario. Si le agrego el not, se me convierte en negativa. Let's practice. Practiquemos con estas. Make it negative. ¿Quién me hace negativa esta? Let me see. He is happy. Make it negative. Negative, please. He is not, happy. Very good job. She is at work. Háganme la negativa. Make it negative. She is not at work. She is not at work. Excellent job. We are in the hospital. We are not in the hospital. Ah, oh, exactly. Excellent, Karen, Patricia. We are doctors. We are not doctors. No, we are not doctors. I am a teacher. I am a teacher. I am not a teacher. I am not a teacher. You, no, esta es esta. You are with your cat. You are with your cat. You are with cat. Make it negative. Ajá, Sandy, hágame la negativa. You are with your cat. You are with no cat. You are not with your with cat. Mm-hmm. Acuérdense que el not viene inmediatamente después de el verbo to be. Ese es el orden. Sujeto o pronombre, verbo to be, y ahí es donde le agregamos el not. Ok, usemos la short form, forma corta. ¿Cómo me dicen esta usando short form? Afirmativa, obviamente. Olvídense del negativo ahorita. Short form. It is a dog. It's a dog. Great job. It's a dog. Ana María, ¿cuál sería la forma corta para esta? Short form. We are in the hospital. We are in the hospital. Ajá. ¿Cuál era la forma corta para we are? Yes? No, es. We are in the hospital. Great job. You did. Short form. He is happy. He is
is happy. Ah, ok, esa es la forma completa. Short form, forma corta. ¿Cómo me haría esa forma corta? He's happy. He's happy, very good job. He's happy, he's happy. Manuel, he is at home. Short form, forma corta. He's at home. He's at home, very good job. No sé si está por ahí Verónica. Verónica. Probably she's not. Eliseo, are you there? American. Uh-huh. What is the short form of they are American? They're American. Great job. Great job. Vaya, si se fijan ahora, ya fácilmente pueden visitar la tarea número uno. ¿Y qué van a hacer? ¿Será que lo complementemos? ¿Saben qué? Complementemos este como clase para que vean cómo se hacen las tareas. Clase, ayúdenme. Michelle, Floor Manager. ¿Cómo hago para saber cuál es la opción correcta? Número uno. Les voy a dar esta clave. Siempre que vean, Michelle. Sustituyamos Michelle por un pronombre. Tercera persona. ¿Cuál será el correcto, Judith? ¿Ah? ¿Él o ella? Michelle. She. She. ¿Cuál es la forma para she? La forma del verbo to be. Sí. Ok, entonces voy a descartar esta y me queda esta y esta. Descarten siempre. Ok, esta no me funciona. Entonces tengo dos opciones de respuesta. Michelle is o Michelle is a. Is a. Muy is bien. A. Ese es el orden correcto. Siguiente. Aquí está fácil. Number two, it's quite easy. Miren la dos. Ya me da el pronombre. He. She's not. He is not. She's not a pro. ¿Puedo usar he am? No. Descarto esta. Entonces, la respuesta puede estar acá o acá. Entonces, forma correcta es is not. Porque eso está mal escrito. El apóstrofe no va hasta el final, sino iría antes de finalizar la expresión. I, sujeto I. I am. ¿Cuál descartarían? Empecemos con esta. ¿Cuál es la opción que no ocuparían? Number one, number two, or number three. Number three. La tres, olvidémonos. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Number one or number two? ¿Y cómo sé? Number one. Number two. Number two. Vale, les voy a dar acá. En este caso es... Más adelante me imagino que vamos a ver esto. ¿Saben? En inglés hay una regla. Que no se puede unir tampoco. Muy bien. No me puede o no me permite unir una vocal y que le siga otra palabra con una vocal. Por esa razón, la opción correcta es esta. Ya vamos a aprender todo ese vocabulario. Don't worry. Next one. Number four. You. Descarten. ¿Cuál no ocuparían? Number one, number two, or number three. Number three. Esta no la van a ocupar. Ok, entonces está por acá. O acá la respuesta. Which is the correct one? Two. You are a mechanic. You are a mechanic. You are a mechanic. So this is the right. Number five. Tina and I. Reemplacemos Tina and I por un pronombre. We. Es correcto porque me están incluyendo nosotros. We.
Nosotros. We, nosotros, sí. Desde que dicen I. Ah, este I hace referencia a que soy yo. Tina y yo. ¿Cuál es la opción que no usarían? Tina en I. We am. We am. No, esas no. Entonces aquí fácil me la pusieron. We are. We are. Le dan enviar y todas las opciones tienen que aparecerles con un chequecito verde. Miren. Digamos que me equivoco y elegí esta. Miren, inmediatamente les va a aparecer una X. Y me dice acá, parcialmente correcto. Mi meta es conseguir los 20 puntos de este ejercicio. ¿Será que puedo repetirlo? Claro, todas las veces que sea necesario hasta lograr los 20 puntos. ¿Ok? Así se responde la plataforma. There we go. Ok, preguntas de esta plataforma. Ahí me estaban consultando cómo responder una tarea. Así van a ir haciendo. Ok, terminamos con este ejemplo. Ok, time to work. Vamos a practicar vocabulario. Vocabulary, time to work. You know, este es el vocabulario que vamos a estar utilizando mañana. Ya casi se nos acaba la clase, qué rápido. Vocabulary, look at the pictures and I have some jobs. Tengo unos trabajos por acá. ¿Qué pueden ver por acá? Number one, truck driver. What is a truck driver? Truck driver. Es conductor de camión, truck driver. Ah, miren, he is a truck driver. Excellent. Floor manager. ¿Qué será un floor manager? Un gerente. Como de piso encargado. Me encanta. Manager, creo que ocupamos esta palabra en español o la adaptamos, ¿verdad? El manager, she is a manager. Entonces, un encargado o gerente de piso. From these pictures, who is a floor manager? Are they floor managers? ¿Serán floor managers ellos? ¿Are they floor managers? No. No, right? Chambler, son. ¿No? ¿Qué me dicen no. de ella? She Tampoco. Is. ¿Será que ella es una floor manager? No. Podría ser, ¿no? It can be, right? No. Claro que sí. No. 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 ¿Será él un floor manager? Sí. No. Miren la taza. Yeah. Como una señorita. Yeah, she is a form. Assembler. De estas pictures, ¿quién es o quién es el assembler? And what is an assembler? Ensamblador, parece. Ah, okay. Assembler. ¿Qué será que hacen los assemblers? What do they do? ¿Qué hacen? Ensamblar. Sí, claro. Conformar una sola cosa. Muy bien, assembler. Claro, depende de la compañía, de la fábrica. Así van a ser los assemblers. La función que tienen, ¿verdad? Oh, this is quite easy. Secretary. What is a secretary? Secretaria, excellent, Karen. Engineer. Ingeniero. Boss. Jefe. El jefe. Boss. Maintenance. Los de mantenimiento, ¿verdad? Puede ser mantenimiento del equipo de la fábrica, de la empresa, maintenance, tal vez de, en este caso,
de los carros o diferente mobiliario, maintenance. So, questions about this. Preguntas de truck driver, floor manager, assembler, secretary, engineer, boss, maintenance. Is it clear? ¿Quedó clara esta parte? Is it clear? So, what is your job? ¿Cuál será su función en su trabajo? ¿Será que está en esta lista? Y si no está, podemos agregarla. ¿Por qué? Quiero que me expresen qué es lo que hacen en su trabajo. En mi caso, yo podría decir, I am a teacher. Pero como ustedes no son teacher, usen la expresión o parte del vocabulario que tenga que ver con ustedes. You are not a teacher. I am a teacher. Tell me about you. ¿Qué me pueden decir de ustedes? Are you a teacher? ¿Serán teachers? No, you are not a teacher. Puede ser, I am ensambler. Ah, ok. Escuchen a Manuel. I am an assembler. Pongamos esa oración por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir? I am an assembler. Ahí está Manuel. Muy buen trabajo. ¿Quién más? ¿Quién más puede probar? Who wants to try? I know. Don't be afraid. No tengan miedo de preguntar. ¿Cómo se dice esto, teacher? ¿Cómo diría yo? ¿Cuál es mi función en mi trabajo? That is the idea. Si soy operaria de costura, ¿cómo se le pondría? Muy buena pregunta. How do you say operaria? How do you say operaria? Busquemos eso ahorita. ¿De costura? Sí. Vale. ¿Quién más? Para que vayamos construyendo vocabulario. Costura. Any other? ¿Cuál más? Tiene que ver con el verbo sewing. Ahorita se lo pongo. Sewing. Ese es el verbo coser, miren. Entonces, sewing. Son operarias, porque en sí creo que así se les llamaría las operarias. Sewing work. That's it. But don't worry, ahorita solo estamos viendo parte del vocabulary. ¿Ok? Bien, clase, necesito chequear la última vez la asistencia para asegurarnos de que sí, que a todos les quede la asistencia. Tengo ahí conectado un dispositivo que es K22+. Que tratemos de actualizar por lo menos esta última parte de la clase con su nombre completo para que le registre la asistencia. ¿Quién será K22+? Voy a mostrar. Ay, no los puedo mostrar. Bueno, si me ayudan ahí actualizando ese nombre, si no, va a quedar la asistencia incompleta. Ok, class, say here or present. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Ana María Rivas Durán. Present. Very good job. Brenda Angélica Díaz. Okay. Carlos me dice que todavía va en el transporte. Muy bien, Carlos, aquí está. Carlos Enrique Mena. Cindy Sibania Rodríguez. Present. Excelente. David Armando Romero. Present. Excelente. David Otoniel Cortés. Fátima Laura Mejía. Present. Excelente. Gloria Isabel Galán.
Gloria Isabel Galán. Guillermo Josué Osorio. Ahí va. Very good job. Okay, Gloria. Excelente, excelente, Guillermo. Gracias. Jimmy Ali Pérez. José Roberto Ramírez. Karen Patricia Ramírez. Present. Excelente. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Presentation. All right, excellent. Manuel Alexander Gómez. Presentation. Okay, Lilian Elizabeth. Creo que ahí está. Espérenme. Pero es que vi que encendió la camarita, K22 más. ¿Quién era? ¿Quién respondió con ese? Bueno, sí va a quedar entonces la asistencia. Manuel Alexander Gómez. Present. Ok, Manuel. Marielos Elizabeth Díaz. Natalie Marilyn Sorto. Oscar Eliseo Amaya. Present. Excelente. Roberto Antonio Guzmán. I'm here, present. Excelente. Rocío Marisol Gómez. Present. All right. Sandra Abigail Sánchez. Sandra Chamilet Alvarado. Hi, here, present. Excelente. Verónica Guadalupe de Paz. Present. Ok. Verónica, ahí está. Hoy sí ya le actualizo la asistencia. Wendy Judith Quintanilla. Present. Ok, Judith. Xiomara Elizabeth Ramos. Present. En Yanira Reyes. Present, teacher. Very good job. Vaya, los que me hicieron falta ahora, Sandra Abigail Sánchez. Natalie Marilyn Sorton. Marielos Elizabeth Díaz. Catherine Mercedes Soriano. Jimmy Ali Pérez. David Otoniel Cortés. Ya casi terminamos, ya casi. Pero sí, me es importante Carlos Antonio Cruz. Ahí está. Muy bien, Carlos. Ahorita le actualizo. Carlos Antonio Cruz. Sir, I am here. Déjeme ver. ¿Quién me dijo I am here? Yami. ¿Cuál es su apellido, Yami? Catherine. Soriano. Vaya, ahí está. Muy bien, Catherine. Le voy a ayudar a cambiar ahorita su nombre. Ya desde mañana tratemos de ingresar con el nombre. Gracias, Catherine. Okay. Ahorita le damos. Vaya clase, nos quedan 2 minutos. Preguntas. Si se fijan en la clase, la idea es que sea participativa. Sí, es cierto que ahora no hice participar al 100%, pero sí a la mayoría. Lo están haciendo muy bien. Desde la clase 1, you are doing a great job. Please, manténganse con ese ánimo todas las clases y ya van a ver que van a ir aprendiendo a lot. Cierto, hemos metido ahorita Spanish. Lo voy a ir reduciendo. Menos Spanish. So you can listen to the teacher talking to you in English. Okay. 2 minutos para preguntas o comentarios. Los escucho. Les toca hablar ahorita. ¿Dónde encontramos la tarea, dijo? Ah, muy bien. Eso quiero saber yo. Ya ven las tareas. Gracias por estar pendientes de las tareas. Váyanse a la plataforma. ¿Será que les compartieron en el correo, verdad? El enlace directo a la plataforma. No. ¿Sí? ¿No? Yes. Si no, está acá en onlineinglescorporativo.net. Y
ahí les va a aparecer el curso. Ustedes es inglés principiante 1. Ahorita estamos trabajando con la sección número 1. Click on section number 1 y ahí se les va a desplegar toda la sección curso, sección número 1. Aquí arriba está la información, ¿bien? Para que no se confundan, vamos ahorita con la tarea 1. Esa ya la pueden complementar. Si no lo hicieron a tiempo, ahí queda la grabación de la clase. Ya al finalizar la clase, en los últimos minutos hicimos la primera tarea. ¿Ok? Bien, clase. Time is over. Se nos fueron las 2 horas, la primera clase. Excellent job, class. When are we going to continue? ¿Cuándo nos vemos nuevamente? Ok, Lilian, yo le ayudo a enviarlo a WhatsApp, el link de las tareas, don't worry. ¿Cuándo nos vamos a ver? When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow, what time? ¿A qué hora nos vemos? 7:30. A las 7. El mismo enlace, el mismo ID, el mismo contraseña va a ser para todas las sesiones. Gracias, clase. Espero que tengan una feliz noche. Have a good night. Let's continue tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye, class. Have a good night. Good night, see you tomorrow. Bye-bye. 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 Gracias.